Wey, mi gente, qué lo que, mi gente, bienvenidos una vez más aquí a Guille TV y a sus recorridos. Mi gente, hoy nos encontramos aquí en un barrio, no sé si ustedes lo conocen, pero lo han escuchado. Hoy aquí estamos en el barrio La Toronja, mi gente. Esto es un barrio aquí, ya ustedes saben, esto es bajo mundo, mi gente. Yo espero que me le den mucho like a este video y comenten sobre este recorrido, mi gente. Y al que no esté suscrito, lo invito a que se suscriba al canal, active la campanita de notificaciones para que así me ayuden con el crecimiento de este canal. Bueno, mi gente, vamos a empezar el recorrido, así que ya ustedes saben, se lo estaré acordando siempre. Mucho like y muchos comentarios en este recorrido, ya ustedes saben. Vamos allá. Mi gente, este barrio, aquí yo no le puedo narrar nada de este barrio porque este barrio yo no lo conozco muy bien. Es un barrio que es muy bajo mundo, se ve también un poco, está un poco todavía, un poco como me digo, se ve como atrasado todavía. De aquí yo no sé nada. Pero estamos aquí para darle su recorrido. Yo nada más sé que a este barrio le llaman La Toronja. No conozco calle, no veo, tampoco veo calle con letrero ni nada. Pero ya ustedes saben, es un barrio que es picante. Este barrio es picante. Este barrio no es porque nada. Él no tiene dique sobrenombre así, no es muy conocido como un barrio como los Guandules, la Ciénega, Capotillo y esas cosas. Pero es un barrio que no es un barrio tan normal, ¿entiendes? Un barrio es picante este barrio. Hay mucho chuki, en verdad, y hay mucho chuki aquí en La Toronja. ¿Entiendes? Ustedes ven que no hay ninguna calle que tenga nombre, esta es la calle tal y tal, no. Así es que ya ustedes saben, sigan disfrutando su recorrido, denle mucho like al video, no olviden comentarlo tampoco. Seguir creciendo y dándole los recorridos, mi gente. Para decirle también que le subiremos su contenido de historia también. Queremos darle todos los tipos de contenido, mi gente. Yo espero que me apoyen en todos esos contenidos. Seguimos aquí en La Toronja, amigo. Mucho like, mucho like, mucho like. Comenten, comenten. Ya, mi gente, wow, no he visto el primer letrero que diga esta es la calle fulana de tal, fulano de tal, porque la mayoría de calles le ponen nombre de personaje, ya, de personaje como profesores, padre de la patria y esa cosa, pero no he visto el primer letrero todavía, mi gente, aquí en La Toronja. No he visto ninguna calle con nombre ni nada.
del sector de la Toronja. ¿Y por qué será que le dicen la Toronja, ¿Será que para acá había mucha toronja? Gente, mucho like con el video, mucho like con este recorrido, mi gente. No olviden de dar su like y dejar su comentario ahí sobre el recorrido, qué les pareció este recorrido aquí en La Toronja. Entonces también, mi gente, para que conozcan los barrios, que hay muchas personas que no conocen barrios de aquí de Santo Domingo, gente que vive fuera de aquí también, que no son de aquí, de este país, le gustaría conocer estos barrios, y aquí se lo estamos mostrando, los barrios. Por eso yo cuento con su apoyo siempre, para que le den mucho like, lo compartan, el que quiera compartirlo, sí, para que el video yo corra, YouTube lo recomiende bien, así me apoyan, y hasta el mismo barrio lo apoyan ahí, porque ustedes saben que hay barrios que necesitan ayuda del presidente, y si ustedes lo comparten, dan mucho like, YouTube lo recomienda, y puede ser que el presidente lo vea, diga, wow, pero a ese barrio hay que meterle mano, a ese barrio hay que arreglarle esa calle a esa gente, mire cómo están esas calles por ahí en ese barrio, vamos a meterle mano a ese barrio, que ese barrio está atrás, ¿entiendes? Y así ustedes ayudan al barrio y me ayudan a mí también con el crecimiento del canal. Ayudan a mí con el crecimiento del canal también. Y a seguirle subiendo muchos recorridos de todos los barrios, mi gente. El video anterior que yo hice, que lo hicimos el 27, yo dije que el anterior iba en el capotillo. Pero se me ha puesto un poco difícil coger para allá. Pero ese recorrido va en todo esos barrios, en San Carlos, en todo esos barrios va recorrido, mi gente, lo que es San Carlos, Villa Agrícola, Los Minas, todo esos barrios se le va a hacer su recorrido, mi gente. No se me desesperen, yo cuento con su apoyo. Para seguirle dando su recorrido, mostrándole los barrios. Muchas personas, la gente que no son de aquí de este país, como dije anteriormente, que conozcan los barrios de aquí de República Dominicana. Y si ven los videos, cuando vean los videos, que no olviden suscribirse al canal y darle like a los videos, comentarlo también sobre qué le pareció el recorrido, si está bien, si está mal, no importa, cualquier tipo de comentario, pero vamos allá, que estamos en esto y estamos metiendo mano, contamos siempre con su apoyo, y el apoyo de, el primer apoyo que es el principal, el apoyo de Dios. Que mi gente, ya ustedes saben, mucho like, comenten. Estamos aquí desde La Toronja, barrio La Toronja. Hay muchas casas buenas aquí en La Toronja también. Hay muchas casas de zinc también, como ustedes lo han visto ahí en el recorrido. Hay muchas casas de zinc, pero hay muchas casas buenas también. La calle de aquí con muchos hoyos, por eso es que es bueno que compartan los videos, para si el presidente se apiara de estos barrios y lo arregla, porque en verdad
están atrás. Este está atrás, este barrio, hay que necesitar un apoyo del público. Que le dé mucho like. Wow, por ahí la puedes usar, ahí está cerrado. Allá está cerrado. Va a tener que darle para atrás porque por ahí no, no voy a poder cruzar. Porque hay un motor, veo un negocio de bebé. Que deben allá, mi gente. Bueno, ya que no puedo cruzar, miren bien para allá. Que me iba a ir por ahí, pero no voy a poder. Miren bien para allá, como es por allá. Vamos a darle para atrás. Seguirle mostrando la siguiente, los siguientes callejones, la siguiente calle de aquí de La Toronja. Por aquí se cruza, vamos a ver por aquí, mi gente, por aquí en esta calle. Y veo, vamos a ver, La Toronja. Están jugando dominó. Turbulencia, turbulencia. Ahí al final veo como hay un monte por ahí, un bosque. Mi gente, seguimos recorriendo La Toronja. Miren para allá. Seguimos, mi gente, en La Toronja. Mucho like, mucho like, mucho like, mucho like. Tejío, tejío. Comenten, comenten. Compartan el video, mi gente. Compartan el video. Seguimos para adelante con Dios, creciendo. Con su apoyo y la ayuda, con la ayuda de Dios y su apoyo, esto va para adelante. Desde aquí de La Toronja. Creo que era por aquí que yo me iba a meter. Déjame ver, esta la calle. Aquí, mi gente, por ahí se sale. Vamos a ver si por aquí se sale, mi gente. Mi gente, a ver, no le puedo narrar nada de aquí porque en verdad, como le dije, no conozco bien esta zona. Ustedes no han visto la primera calle con un letrero que diga esta es la calle Tarital. No están ninguna señalizada. Veo que muchas que tienen como grava, como que le echaron grava. No sé, miren para allá, miren para allá. Como que le echaron grava. Muchas están llenas de hoyo, piedras, como ustedes pueden ver esta ahí. Le vamos a doblar. Mucha piedra, miren. Ustedes ven, vamos a mejor, vamos a hablar a la. He escuchado el nombre, nunca lo habían escuchado. Pero aquí yo lo estoy mostrando.
Y le dije ya, ¿cómo se llama? Estamos en La Toronja. En La Toronja. Hacerle un recorrido bien, bien aquí en este barrio. Esto es, déjame ver. Ay, ay, ay. Ah, sí, por esa calle que yo no pude cruzar ahorita. Ahí. Mi gente, mucho like, mucho like, mucho comentario, mi gente, sobre este recorrido. Vamos a ver si por aquí se sale. Ojalá que sí. Ojalá que se salga. Oye, por aquí no se sale. El carro no sale. Por aquí lo que sale es motor. Miren. Miren por allá. No puedo salir por ahí. Entonces vamos para atrás. Seguimos con el recorrido aquí en La Toronja, miren. Mucho like, mucho like, mucho like. Se los diré, yo siempre los voy a estar acordando para que no se olviden darle like. Mucho like, mucho comentario también. Mucho like, comentario. El que no esté suscrito, que se suscriba al canal. Que me ayuden con el crecimiento de este canal, seguirle mostrando, dándole su recorrido y dándole su contenido variado, porque estos son contenidos variados que yo doy. Está la señora limpiando, tirando agua. Charco de agua, tú sabes que los charcos de agua son peligrosos, porque cualquier charco de agua puede haber un hoyo y desgraname el carrito. Ahí sí es verdad que no ven recorrido, no ven lugar. En eso para allá, mi gente, no sé qué es lo que están haciendo por ahí, pero están haciendo algo ahí. Lo va a partir. Seguimos en La Toronja. La Toronja, mi gente.
cualquiera se pierde, mi gente. Mira, por lo menos hay un pedacito de calle buena. Vamos a ver. Por aquí. Por aquí hay una calle que está buena, mi gente, miren, no hay hoyo. Está de este lado para acá. Por aquí, ok, por aquí se sabe. Ok, seguimos, mi gente, seguimos. Seguimos, mi gente, en la Toronja. Wow, pues miren ese policía acotado. Súper parado, ese policía. Vamos a ver si yo puedo cruzar por ahí sin desbaratar el carro. Está hondo, digo, está alto. Ay, ay, ay. Incómodo esto por aquí. Vamos aquí, mi gente. Seguimos, mi gente, seguimos. En la Toronja. Hay muchas casitas por aquí, miren, de campo, parece. En esa casita. Eso de madera también, madera y sí. Gente, conozcan el barrio, conozcan los barrios de Santo Domingo. Muchos no lo conocen, conozcan este, La Toronja, La Toronja. Yo lo había escuchado este barrio. Aquí. Parece un poco a la Ciénaga, ¿verdad, mi gente? Me parece a la Ciénaga este barrio. Por las condiciones de la calle. Se parece mucho a la Ciénaga. Parece mucho a la Ciénaga, pero no es la Ciénaga, es la Toronja. Miren esta, miren esto aquí, miren. Miren esto. Entonces, yo no he visto la primera mata de Toronja todavía y le llaman la Toronja. Suave por aquí porque esto está peligroso, mi gente, muy peligroso está esto. Denle mucho like, mi gente, a esto, denle mucho like, dejen sus comentarios ahí sobre estos recorridos por aquí en la Toronja. Compartan este video, que este video, a ver si el presidente se apiada, porque esto por aquí está. Esto está de pinga por aquí, mi gente.
compártanlo, denle like, comenten, todo eso, que eso es gratis, mi gente. Eso no le cuesta un peso. Ni un peso le cuesta a ellos. Me apoyan siempre, dándole mucho like. Entonces ahí YouTube recomienda el video y el video llega a lejos, porque como le digo siempre, hay muchas personas que quieren conocer los barrios de aquí de Santo Domingo, República Dominicana. Miren, esto por aquí no está mal. Y aquí de la Toronja. Este pedacito se ve bien, limpiecito. Mi gente, que los que están disfrutando su recorrido, acuérdense darle like, mi gente. Yo sé que ustedes se lo están gozando, su recorrido, están conociendo los barrios y aquí, en República Dominicana. Y hoy estamos en la Toronja, así que gócense su recorrido, conozcan estos barrios marginales. Vamos allá. Vamos, mi gente, vamos, que cuento con ese apoyo al 100 que ustedes me den. A mí me gusta ver el que comenten mucho para yo saber cómo va el estos contenidos, si les gusta al público o no. Bien. Pueden comentar ahí, decirme, sí, Guille, eso está bien. Hay muchas personas así que me lo comentan. Bien. Pues yo le estoy mostrando los barrios. Muchos o la mayoría no conocen. Ustedes no han visto la primera calle con nombre, ¿verdad? Yo no he visto la primera. Este ya ustedes saben, mi gente. Métete por una calle que sí, tú vas a pedir una dirección o algo. ¿Cómo será que te dan una dirección aquí? Porque esta calle no tiene nombre. ¿Cómo será? Cuando tú pides una dirección aquí, yo busco la calle y calle tal. ¿Y cómo? No tienen nombre. No tienen nombre la calle. Miren eso para allá. Miren. Así está ese barrio, mi gente. Pero es que yo me gustaría, mi gente, que lo compartan los videos, para que, aparte de que yo les muestre estos videos a ustedes para que conozcan, es bueno que estos videos sean compartidos, como les dije ahorita, sean compartidos, le den mucho like, lo comenten para que YouTube lo recomiende, así puede llegar al presidente, porque el presidente no sabe de todo. De tu barrio, porque el presidente no se mete para acá.
Pero si ustedes lo comparten, le dan mucho like, tejido, puede ser que llegue al presidente directamente. Allá el presidente Abinader. A ver si entra para acá, para la Toronja. Y arregle un poco esta calle para acá. Que hay pocas que están buenas. Muy poquitas. Así que cuento con ese apoyo, mi gente, de ustedes, para que ayuden estos barrios necesitan ayuda del presidente. Y ustedes verán, todavía ustedes no han visto nada, porque yo me voy a meter para unos barrios, yo me voy a meter para barrios, mi gente, que ustedes, oye, eso da pena, mi gente, verdad, eso da pena, esos barrios. Ustedes van a ver ese barrio que yo les voy a... Un barrio, leo porque ese barrio, yo lo vi un pedazo, de ese barrio, yo, Dios mío. Pero aquí hay que hacer un video, aquí hay que recorrerlo, este barrio, para que llegue a muchas personas, principalmente al presidente, porque ese barrio está, yo creo que es el barrio más pobre, yo creo, de este país, es. Ojalá que ustedes lo vean eso. Pero yo lo digo, ustedes lo van a ver, porque ya lo voy a mostrar. Ustedes lo van a ver. Pero es un barrio que está súper, súper atrás. Ese que yo lo voy a mostrar. No ahora. Ustedes lo van a ver. Bueno, aquí por lo menos hay un chin de calle entalviada. En esta zona aquí, de la Toronja. Está limpio. Esta es como una principal, una avenida principal aquí. Ahí está el perro cruzando, como perro por su casa, como dicen. Ahí están los niños jugando. Ahí está la doña preparando los plátanos de la cena de la fritura ahorita, cuando los tigres salgan a comer después de la rumba. Ustedes saben, mi gente, esto por aquí está asfaltado. Vamos a doblar por aquí. Esto por aquí está asfaltado. Vamos a seguir. Hay muchos barrios con nombre que las personas no nunca lo han escuchado, o sea, alguna persona. Vamos a doblar por aquí, a ver cómo va esto. Ay, no entro por ahí. Mucho like. Comenten. Suscríbase el que no esté suscrito. Cuento con ese apoyo, mi gente. Cuento con ese apoyo. El que no esté suscrito, que se suscriba al canal. Por favor. Y active la campanita para que sigan disfrutando de mi contenido
y sean de los primeros cuando yo subo un video, de verlo, que le llegue esa notificación de un recorrido nuevo o cualquier otro video nuevo que yo suba, y una vez le va a llegar la notificación al que tenga la campanita activada. Seguimos en la toronja, en la toronja. Tan solo bésame. Vamos allá, vamos allá. Da la vuelta donde sea, en cualquier cosita, en cualquier esquinito, uno da la vuelta. Gente. ¿Cómo se llamarán estas calles? No tendrán nombre improvisado. Desde la toronja para el mundo entero con Guille TV, mi gente, cuento con ese apoyo, mucho like, suscríbase el que no está suscrito al canal y no olviden activar la campanita de notificaciones. Porque hay mucho recorrido por hacer. Entonces cuento con el apoyo para seguir dándole su recorrido. Ahí viene el moreno en su bicicleta. Vamos a doblar en esta, que veo como muchos vehículos por ahí. Wow, mi gente, miren. Hay poca calle para acá, asfaltada, muy poquita. Hagan esto viral, mi gente, hagan este video viral, que se vaya lejos para que llegue al presidente y pueda jugar. Wow. Aquí no se sale tampoco, mi gente. Wow. Thank you.
muchas calles sin salida que hay por aquí. Muchísimas. Bueno, mi gente, hasta aquí llegó este recorrido, mi gente. Espero ya que ya como lo vieron, como se lo expliqué en el recorrido, mi gente, vamos a hacerlo viral, este video. Vamos a hacerlo viral. Denle mucho like, que eso es bueno para que YouTube recomiende el video, como le dije. Comenten. Y el que lo pueda compartir, que lo comparta, mi gente. Así que se me cuidan mucho. Muchas bendiciones para todos, donde quiera que se encuentren. Saludos donde quiera que se encuentren, toda esa gente de allá que están fuera. Muchas bendiciones para todos. Se les quiere mucho y le doy la gracia a cada uno también por ese apoyo que me brindan cada día. Así es que ya ustedes saben, estoy para adelante como siempre y con Dios siempre activo, mi gente.